Caguán, a ver cómo le va la suerte. Señores, lindo ejemplar, un bonito toro Barroso al suelo, qué pena. Toro colorado, Barroso, ¿no? Barroso, sí señor. Barroso pasó, sí. Primer intento. Barroso hizo. Y Don Isaías dice: lanzó el segundo ventazo. En los limpios, qué tiempo. 19 segundos de Rafael Carranza, el padre de Rafael, un gran vaquero, ¿no? Por supuesto. Le tenga a Dios en la gloria, Don Rafico. Así es, a ver si trabajamos ya. Byron, ¿se alista quién? Anthony Tenemasa, alce la mano. Pasamos entonces. Sebastián Ruiz, Giovanni Chulie y Mauro Caguana, en ese orden. Si no está listo Anthony Tenemasa, vamos con... Lanzó la veta, señor juez de los limpios. Sí, señor. De los limpios, qué tiempo. 54 segundos. 18 puntos. 18 puntos. 18 puntos, sí, señor. ¿Cuál está de Chakis? Suica, me parece. Carlos Suica. Sí, Carlito Suica. Sí, señor. Mal anochado, creo que está. Ahí sí, vamos a ver. Carlito Suica, este muchacho ya sabe también. Atzán al toro bravo. Doctor Carlos Suica, por favor. Claro. Profesor, cuidado, ¿qué pasó? Se le aflojan las patas a Carlos Suica. No todavía. Cuidado, Carlos. Va a tumbar al toro bravo, va a tumbar. Ya está. Tumba al toro bravo, buen trabajo del Chaki, fuerte el aplauso del público. Claro que sí. Vamos a ver qué tiempo vamos. 1.47, se levanta. Se vira, cuidado, se quiere parar el toro, tiemple. Y se levantan los dos. Alistarse Anthony Tenemasa, por favor, ¿dónde está Anthony Tenemasa? Anthony Tenemasa, por favor. Listo, ya está con la indumentaria lista Anthony Tenemasa. Pide puerta de corrales, tiempo, puerta, tiempo. 2:27. 2:27 y con la compra de un plato de papas con cuero, por supuesto, asistan al bar donde la vida es más sabrosa. Aquí estamos ya para poder continuar con los actos y las acciones de los chagras. Vea, limpios parece. Buen petazo en los limpios, qué tiempo, 30 segundos. Lucho Andino, vea, le salió. Y eso es bueno, esto es cuestión de suerte también. Esto es cuestión de suerte también. Oiga, qué rica esta sangría. ¿De quién dice ahí? Ahí está una foto de alguien. Señorita Karina Caguana, dice. Karina Caguana. Karina Caguana, por supuesto. Una preciosa mujer, ¿verdad? Doña Karina. Es el nuevo trago que se llama Karina Caguana. Doña Karina, salud. Pero venga para que se sirva. Venga para acá, amigos, que se sirva. Suba nomás acá. Ya déjenme nomás, han de esperar. Si quieren, han de esperar. Nuevo licor del Pueblazo, Karina Caguana, dice. Por supuesto, ahí, sí, vean. A ver, ¿de qué? Ah, ya no hay problema. No hay problema. No, ya tengo el otro, ya no hay problema. Corre el tiempo. Ahí está, payasito. Eso. Cronómetro. Corre el tiempo. 1:35. Vamos a ver cómo le va la suerte de los señores. Anthony Tenemasa desde Guarguayá. Pungalá. La parroquia Pungalá, por supuesto. Hay un limpio, ¿no? Correcto. Vea, Lucho Andino. Se Lucho Andino va a reventar la veta esa Rancho La Providencia se hizo presente con unos limpios aquí en la comunidad Pueblazo. A ver la suerte de Anthony Tenemasa. Vamos a ver que quién nos vamos luego. Luego, ¿quién le toca, secretaria? Sebastián Ruiz, Sebastián Giovanni Chulli y Marco Caguana. Sebastián Ruiz, Giovanni Chulli y Mauro Caguana, o Marco. Marco, dice. Mauro Caguana. Así es, Mauro Caguana. Vamos, el toro no quiere corretear. Vamos, lanzó la veta, no puede huasquear al medio metro, no creo. Lamentablemente puerta, se descalifica, puerta. Sí, señor. Ingresa a la pista
Sebastián Ruiz. Eso, santiguando. Corre el tiempo. Primer vetazo al piso. ¡Qué pena! Juan Ruiz. Bordea la veta, este chagra viene de San Isidro, de Patulú. Vamos a ver. Debo felicitar a Juanito. El caballo es el que le acompaña. Así es, buenos caballos de vaquería. Tiene que tener buena rienda, se ve encima. Vamos a ver, bordea la veta. El 50% del éxito es la habilidad del caballo. Bordea la veta, señoras y señores. El espectáculo de Lema Producciones y RTU, el canal de las noticias. Estaremos difundiendo esta semana el rodeo de Puelazo en RTU. Primer vetazo al piso, qué pena. Eliminado el equipo, lamentablemente. Puerta de corrales. Vamos con Giovanni. A ver cómo estamos con Giovanni Chuli. A ver cómo le va la suerte a Giovanni. Primer intento al piso, así es, vamos sí, el segundo. Va el segundo, bordea la veta, este chagra va a meter a este gacho, lanzó la veta, pescuezo. Puerta de corrales, elimina al equipo. Mauro Caguana a la pista. Seguimos, ¿quiénes falta más? Luego de Mauro. Mauro Caguana, seguidamente, Jorge Yambay, Edison Chiquín. Ahí estamos con Mauro Caguana, a ver si la suerte le acompaña esta tarde. En Guasazo se pegó tres buenos vetazos, Mauro. Parece que la tarde no es, pero vamos a ver. Vamos a ver si la suerte se la acompaña. Caguana, primer vetazo al piso. Va el segundo. A ver su compañero de fórmula. Botamos el sombrero a un lado para que no estorbe. Vamos, vaqueros, vamos. Guido Alfonso, a ver cómo le va la suerte. Va a lanzar la veta, señor juez. Chuyacacho, me parece. Chuyacacho, puerta. No, usted sabe decir mamacacho, ¿no? Chuyacacho. Ah, Chuyacacho, ya. Oiga, pero, gente que... Corre el tiempo. Ahí va este vaquerito, vamos. Jorge Yambay, Francisco. Yambay va a lanzar. Primer metazo en los limpios. Señor, parece, no todavía. En los limpios. No se cierra la toga. Cobre. Qué pena, saltó el Chuyacacho. Ya, así es. Al piso, va el segundo. Transcurridos 38 segundos, 40 ya. A ver, Jorge. Vamos. ¿Qué pasa, Jorge? A ver, Jorge. Ponga la pata en el estribo, Jorge. Vamos. Va a lanzar la veta. Lanzó la veta, señor juez. Limpio, sí, señor. Chuyacacho es... Eliminado el puerta, Chuyacacho. Lamentablemente, vamos con Edison está enchufado. Corre, sí, señor. Ahí va Edison Chiquín y Jorge Minagua. Vamos a ver. Edison, buen vetazo de este chagre en los limpios. En los limpios, señor juez, qué tiempo. 8 segundos, Chiquín, va el segundo, chagra. ¡Qué buen vetazo de Chiquín! 8 segundos. Vamos a ver. Va a lanzar la veta en los limpios también. Cayó al piso, qué pena. El señor Luis Aro ha perdido el sombrero y necesitamos la presencia acá en la tarima, por favor. ¿Alguien ha visto a Luis Aro, por favor? Ah, acá ha estado, pero bueno, tiene que venir. Vamos, a Jorge, tiene un intento más, Jorge Minagua. Llegó tal? El campeón nacional de lazo. Llegaron los grandes veteadores. Del Cantón Chambo, perdón, Cantón Mocha, ¿no? Quiero. Huesquitos, venga, señor Luis Aro, yo sé que usted va a dar la sangría, pero hágase presente con los amigos. Usted es amigo del pueblo. Así, está qué lindo, guamba. Si yo no le quito el sombrero, usted no viene. Vea, ahí está la gallada. Vamos a ver el otro, lamentablemente. Jorge, ¿qué pasó? El equipo se descalifica, sí, señor. Jorge, ¿qué pasó? Vamos, ¿con quién? Jonathan Chanunga, José Cuspa. Puerta. ¡Corre el tiempo, sí, señor! Señoras y señores, qué velocidad de caballo se va a este colorado. Se ve encima, bordea la veta el chagre ecuatoriano. El toro se asusta. ¿Qué pasó? También el caballo no quiere corretear, mete espuela. Por eso son las espuelas. Y te comento que caballo te está jineteado por Andino.
Caballo que juega polo, ¿ah? Polero. Polero, polero. A ver cómo le va la suerte ahí. Por ahí estamos mejorando, por ahí estamos mejorando. Mi querido. Saludo al doctor Guillermo. Edison Tobanda. Suba, doctor, suba. Dale subirme, Lucho. Hágale subir. Por mis venas corre sangre de la... Vamos, ya. Vamos, 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 Lanzo. De los ecuatorianos. A ver. ¿Cómo está? Tierra de naranjillas y guayamales. La guayusa, la chicha de chonda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Eso es. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos, doña Oriente. Vamos, vamos, vaqueros, vamos, vaqueros. Se atrinchera el toro. No quiere corretear. Tenemos 1-14 ya. 1-14, 1-14, sí señor. Se atrinchó. Cuidado. A ver los señores jueces, ábranse de ahí, ábranse los jueces. Denle espacio. Ahí estamos para Chanungo y para Andino. Wilmer, Wilmer Andino. A ver, ese ejemplar es excelente para montarle al toro. Grande, grande, grande la cabalgadura. Vamos, vamos, vaqueros, en encima del toro bravo. Vamos a ver, Andino. Se alista. Correte atrás del toro. José Cuspa se alista, José Cuspa. Vamos, vamos, vamos. Correte atrás del toro colorado. José Cuspa se alista. Se ve encima, se ve encima, se ve encima, se ve encima. Por supuesto, a ver cómo va la suerte. A ver cómo va la suerte. Señores jueces, un limpio ya. Sí, señor. Vamos, vamos, primer ventazo en los limpios. Los limpios, no, algo dice el juez, no, eliminar el equipo, así es. A ver, métale, metan al toro, por favor. Metan al toro, metan al toro. José Cuspa, Pepe Cuspa, qué velocidad de caballo, el sargento Cuspa. El ejército ecuatoriano también le gusta el rodeo del Chagra. A ver, Pepe Cuspa, Pepe Cuspa, a ver cómo le va la suerte. Se ve encima este sargento del ejército ecuatoriano, se ve encima, lanzó la veta. El Olimpio. Al piso, ¿no? Señor, al piso. Sí, al piso, qué pena. Veamos la señalización de los jueces, mi estimado Galo. Al piso, va el segundo, dicho. Ve el segundo, ve el segundo, ve el a segundo. A ver, Patricio Guamán, ¿cómo le va la suerte a Patricio? A ver, mi querido Rafico, ¿algo nos tiene? Cuidado al trole. Suelo, así es, hermano, sabemos. Ya, ya sabemos, hermano. Pero un vasito, bríndale, Lucho, en un vasito. No, cualquiera de pensar que es borracho. A ver, ¿qué pasó, sargento Cuspa? Correcto. Pepe Cuspa, sargento del ejército ecuatoriano, se ve encima del a ver, la suerte de Patricio Guamán, a ver cómo le va esta tarde. Tenemos un fallo. Ahí puede ser, balanzar, balanzar. Lamentablemente se descalifica el equipo, sí señor. Ingresa. Empresario también se encuentra por acá. Vamos, vamos, vaqueros, corren tiempo, corren tiempo. Lanzó la venta, primer ventazo al piso. Segundo ventazo, se ve encima, se ve encima, se ve encima. Se ve encima. Cuidado. ¿Qué pasó, vaquero? Bonito ese caballo Apache, miren. Buenas hechuras, buen porte. Alistarse Manuel Ruiz, Daniel Álvarez, Primos Muyolema, en ese orden, a ver cómo le va la suerte. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Cuidado. Eliminado, jueces. Jueces, eliminados. Correcto, muchas gracias. Puerta de Toriles, ingresa a la pista. Vale, tenemos que hacer otras cosas. Adelante, señores. Vamos entonces. Cuidado, ese torito sabe salirse, nos abrirán la puerta, por favor. Vamos con la participación de quién. Daniel Álvarez. Álvarez, Álvarez, Álvarez. Daniel Álvarez, Álvarez de Puelazo, a ver cómo le va, Daniel. Puelazo presente. A ver, Daniel, ¿cómo le va? Aguántele, aguántele el toro. Vamos, vamos, esos vaqueros. Vamos, se ve encima del toro bravo. Lanzó la meta. Piso, qué pena. Qué pena. Se alista luego. Primos Muyolema. Seguidamente, Jorge Minagua.
Y luego se alista Abraham Salazar. Don Héctor Di Donato quiere huasquear un toro, dice, le prestamos un caballo. Claro, ya, pues. Cuando se iba a Titaicún, donde Patricio montaba, se montaba a caballo, ¿no es cierto? Lamentablemente el equipo se desquietó. Corre el tiempo. Claro que corre sí. El tiempo, señoras y señores, va a lanzar el metazo. Buen metazo en los limpios. ¡Qué buen vetazo de este chagre ecuatoriano! ¡Qué cuatro tiempo! ¡Cuatro segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Qué buen vetazo! ¡A ver, Euclides! Alias el... ¡Vea, qué buen vetazo de los chagres! ¡El tieso, dice doña Samantha! ¡Tranquilo, mi hermano! ¡Buen vetazo también en los limpios! ¡Vetazo limpio, señor! ¡Chaki, trabaje, Chaki! ¡20 puntos! ¡Anótele, señorita! ¡20 puntos! Está para los primos Villanueva. Trabaja el Chucky. Descalificado, que pena, se le sale la veta. ¿De dónde? De la cabezada de la montura, pues, criatura. Qué bestia, Chucky. Es que tiene que poner en la cabezada, Lamentablemente, la hicieron con la mano y la borraron con el hombro, ni siquiera con hubieran el hombro. Hubieran sido los ganadores de la tarde. Por supuesto, Dios le paga. Y un fuerte aplauso para Carlos Villanueva. Los han hecho una denuncia pública. Voy a hacer una denuncia pública. ¿Qué pasó? Ahí sí, rápido, vean. Se da cuenta antes de nada y empieza a coger las cosas aquí. No está bien así. Vamos, métanle a vamos, entonces, mi agua. Vamos con mi agua, vamos con mi agua. A ver, Jorge Minagua. Se alista Abraham Salazar. Seguidamente, Luis de Lazo. Luis Aski y luego Wilmer Ushka, si está inscrito Lucho Aro. Vamos los dos, no hay problema, pero al último de la corrida. Eliminado, muchas gracias, Minagua. Retiempo, toldo presente, se ve encima de este gacho. Lucho Arrazo, primer vetazo de Lucho al piso. Va el segundo. Manuel Uxilla. Va el segundo. Toldo presente. Más de 1200 personas en esta pista de rodeo. 1200 espectadores y turistas que nos visitan, Puelazo. Va a lanzar la veta. Toldo presente, lanzó. Señor juez, Lucho abrió la veta. Eliminado el equipo de Lucho Lazo. Se prepara aquí rapidito, Holger. Wilmer Ushka la pista. Wilmer Ushka ya ingresa Wilmer. Alistarse. Corre el tiempo para el equipo de Wilmer Ushka. Este zurdo viene delicto, San Pedro, delicto, la tierra de los bizcochos. Wilmer Ushka, primer vetazo de Wilmer Chuyacacho al piso. Va el sobrino, vea, de 8 años de edad este muchachito. Wilmer Ushka se ve encima, vea, 8 años de edad este muchacho. No sé quién salió, pero no debe ser delicto el muchacho. Vamos. ¿De dónde crees que sea Galo? No sé, pero vea. Pero tampoco ha de ser de Guayabamba o de Titaicún. Ruso libre. Vamos, Ushka lanzó la veta al piso, qué pena. Alistarse, Aníbal Ruiz. Aníbal Ruiz a la pista. Aníbal Ruiz, luego ingresa Hugo Yungán, alfombra de los altares. Abraham Salazar y Arturo Colche en ese orden. A ver dónde está la chagra bonita. Quimia tiene que ser Quimia, claro que sí, rasga la cabalgadura, Hugo. A ver cómo le van a suerte, Hugo Yungán, a la una, a las dos y a las tres, suelta la ETA. Al piso, qué pena. Así mismo. Ve el segundo, chagra bordea la meta. Alistarse, alfombra de los altares. Seguidamente Abraham Salazar, Arturo Colcha, Primos Álvarez y Alejandro Almeida en ese orden. Benjamín Huasco viene el último que quiere chupar, dice el hombre. ¿Cómo estamos, jueces? Un falso, muchas gracias. Un falso, tenemos mi querida Anaísta que tiembla, quiere irse a pegar una huasqueada, dice adentro, carajo. Al señor Benjamín Huasco le necesitamos por la tarima, por favor. A ver, tenemos... ¡A ver, Hugo! A ver, regrese la yegua y vamos de nuevo. Ahí puede ser. Se ve encima, cuidado, lastima el caballo.
chorrea las tripas. A ver, Olivo Uxiña. Olivo Uxiña. Dame Chayra bonita entrando y saludando. ¿Se da cuenta, vea? Eliminado, puerta de Corrales, puerta. Por su porra el tiempo. Corre el tiempo, señoras y señores. Qué velocidad de caballo. Chagra vienen de. A ver, Aníbal, ¡Buen petazo! ¡Qué pena al piso! ¡Qué pena, me déjale corretear, Juan Ruiz. Miro, lanzó la beta, señor. Juan. Pescuezo no todavía. Ya al la piso, pegó. Puerta eliminado de Corrales. El equipo eliminado. Saludamos. Buenos petazos también, ¿no? Saludamos la presencia. Vamos con. Puerta. Rapidito. ¿Arturo Colcha o Abraham Salazar? Abraham nuevamente, a ver cómo va la suerte, Abraham. Puerta. ¡Corre el tiempo, Abraham Salazar! A ver, Abraham Salazar. Bordea la beta este Chagra, se le encima, lanzó supuesto, primer betazo. Yo le dije, estaba enchufado. ¡En los limpios! ¡Qué tiempo! ¡En los limpios, sí, señor! Estaba 6 segundos. Enchufado, sí, señor. Va el segundo, Gabricho, me parece. ¡Gabicho! El dúo dinámico, pues. Lanzó la beta de la Gabicho, Uceña. El dúo dinámico también, a ver cómo le va la suerte. Verá que su novia le está viendo, Gabicho. Vamos, vamos. ¿Cuál es la novia? Por ahí me conversaron. A Sasay. Chuya, cacho, de Gabicho. La ya ve, hasta el animador se pone al piso. ¡Ay, papi! Siempre invade la alegría, claro. Eso es importante, que ponerle infundia la alegría que es correspondiente. Los mejores animadores del rodeo, señor. Estamos aquí. Muchas gracias, Galo, por considerarme de esa manera. Eso suma de volumen. A ver, vamos a ver cómo le va a Gabriel. Vamos, Gabicho, Vamos, Gabicho. Gabicho Uciña lanzó la beta el Olimpio, Chagre ecuatoriano. ¡Qué tiempo! ¿Cuál es los toques? ¡Qué buen betazo de Gabicho Uciña! Es que escuchó de la enamorada de ese man, se bota a matar. Está el dúo dinámico. Claro. Yo te dije, hermano. ¡Se avista! Ahí nomás, pasando la línea para allá. Arturo Colcha, Primos Álvarez. Para allá, Alejandro, señor juez. Herrera. Tiene que pasar la línea para allá, señores jueces. Trabaje Chucky. Solo por eso voy a esperar en el molino. Muchas gracias, hermano. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Edgar Castelo. Vamos, trabajando el Chucky ecuatoriano, señoras y señores. Ricas papas con cuero. Señor Di Donato, Dios le pague, lo agradezco públicamente. Muchas gracias. Gracias, señor Donato. Nos acaba de dejar unas papitas con cuero. Tiempo. ¡Tiempo! ¡Arturo Colcha! ¡Qué tiempo! 2:21. El tiempo, señoras y señores. ¡Qué espectáculo! ¡Qué velocidad este guairapungueño! Se ve encima del careta y puede ser. Va a lanzar la beta, hacer una vuelta, dos a vueltas. Ver, Arturo. La fiesta Colcha del Chagre ecuatoriano, lanzó la beta, señor juez. Al suelo. Al piso. A ver, ¿cómo? Ahí sí, Arturo. Lanzó el segundo betazo. Solo para tus ojos, le dice. En Arturo, los limpios, ¿qué tiempo, secretaria? 19 segundos. Qué buenos betazos que hemos visto el día de hoy, ¿eh? Vamos, Chagre ecuatoriano, vamos, se ve el segundo, Y es importante resaltar las cámaras de Lema Producciones para el Ecuador y el mundo. Y para RTU también. RTU, muy vamos bien. A mandar las imágenes. Aquí está la televisión, gracias, ecuatoriana, RTU, el canal por de las supuesto, noticias. A ver cómo la suerte, qué pena, lamentablemente. Piso, qué pena. Se divide el equipo. Le toca aquí en rapidito. Primos Álvarez a la pista. Si no está Primos Álvarez, vamos con Alejandro Almeida, seguidamente Fernando Chassi. Ya fue autoridad, fue teniente político, comisario, ¿qué más, sheriff? No, pero tranquilo. Corre el tiempo. Estimado Galo. Primer betazo en los limpios, qué buen betazo de este Chagra, qué tiempo. Caramba, eso ¿qué está tiempo, señorita secretaria? ¿Qué tiempo? 7 segundos, qué buen betazo. Ve el segundo atrás del gancho, se ve encima, lanzó la beta, vuelta por los aires, no creo.
le decía algo, Galo. Los que hemos trabajado no hacemos mucha propaganda porque claro, la gente nos conoce, hermano. Yo le hago la propaganda a la chagra bonita nomás, preciosa mujer. Ver, ¿de dónde eres tú, mi amigo Gato? Sí queremos publicitar, pero por, como gato volador. ¡Ay! Súbale el volumen, súbale un poquito, póngales música, los chagras tienen el último intento. El último intento, qué buen vetazo, 6 segundos de este chagra. Señor Andino, tiene buenos vetazos, lo estoy viendo. Gabicho está contento, clasificó. Alistase Fernando Chassi, ganadería de la buena muerte de Guanando. Lucho Mendoza. Lanzó la beta, señoras y señores. Lanzó la beta. Al suelo. Al piso, qué pena. Juez. Puerta. Eliminado. Claro, puerta. Ya saben, muchas los gracias. Tiempo, corre el tiempo. Chassi. Vamos a ver Fernando Chassi en su caballito colorado. Se da una vuelta, dos vueltas. Fernando Chassi quiere guasquear esta tarde, se ve encima del toro pinto. Fernando Chassi lanzó la veta al piso, qué pena. Qué pena de Fernando Chassi. No será malito el señor Huasco, ya mismo le toca. Señor Benjamín Huasco, prepara su corcel. Eliminar el equipo, puerta de corrales. Alistarse, primos Álvarez.